Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión que corresponde a sección 1 de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá en nuestra clase síncrona. Recordarles que es importante que ustedes sean puntuales porque se marca el tiempo de los 60 minutos que ustedes deben de estar en cada una de las clases, que sería siempre de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. En este caso, recuérdense que el día viernes les di las indicaciones del día de finalización de lo que corresponde en este caso a lo que es el curso de Excel básico. Quiero pasar en este momento a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Esto voy a tratar de estárselos realizando a diario para que ustedes puedan ir viendo en la medida como nosotros vamos trabajando cada día. Y que si en el día ustedes no pudieron ingresar al aula virtual, pues lo puedan hacer por medio de lo que serían las indicaciones que se les da cada noche al inicio de la clase. Nuevamente seguimos en sección 1. Estábamos hablando de los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Recuérdense que al ingresar acá, nosotros teníamos un foro que nos quedó pendiente. He ido calificando para las personas que ya han respondido y espero que igual, creo que ahorita solamente han habido 8 participaciones. Yo tengo acá en estudiantes 16, entonces espero que igual puedan los demás participar en cada uno de los foros que se encuentran acá. Si usted tiene algún inconveniente para ingresar al aula virtual, recuérdese que dentro del grupo de WhatsApp que nos encontramos se encuentran los de inglés corporativos y uno de ellos es el técnico que les ayuda para el aula virtual. Entonces es importante que usted pueda entrar al grupo de WhatsApp, no se preocupe, ahí solamente lo que hacemos es pasar información. O cualquier consulta que ustedes tengan, pues ustedes me la hacen saber. Pero de lo contrario, pues no se hace ningún otro comentario. Este día, miren, nos toca la clase número 2. Vamos a estar hablando de cómo conocer el entorno, en este caso de Excel. El día viernes estuvimos viendo cada una de las partes que correspondía a lo que es nuestra área de trabajo e igualmente cada una de las partes de la forma técnica que ustedes deben de hablar cuando nosotros estamos con un programa, que en este caso sería Excel. Además de eso, vamos a estar viendo la barra, en este caso, de acceso rápido. ¿Qué tan importante es poder incluir todos aquellos comandos que frecuentemente nosotros utilizamos y que por algún motivo tal vez no sabemos la forma de poder realizar en este caso esta acción? Entonces, este día, cuando ya iniciemos a la parte de la práctica, les voy a enseñar la forma de cómo nosotros podemos ir colocando a esos comandos que más utilizamos dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Tengo acá. Ah, muy bien. Gracias, Ivania. Gracias por el comentario. Yo lo tomo acá en cuenta. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Les decía que nos encontramos en sesión número 2. Como siempre, les comparto mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios para que quede un poco la información que se les ha proporcionado en el aula virtual, más la información que en este caso pues, yo les doy acá. Al final, recuérdense que tenemos 10 minutos para poder realizar la participación del foro que corresponde a la sesión, en este caso 2.1.
Entonces, al final, dejamos 10 minutos para que ustedes puedan participar en lo que sería el foro de este día. Como objetivo general de sesión para este día, miren, solo permítanme que acá. Lograr que los participantes conozcan el entorno de Excel para aprender a utilizarlo de la mejor manera. Ya les había comentado el día viernes que ustedes acá en este curso van a aprender la parte técnica y también de la mano la parte de la teoría que es importante cuando estamos utilizando un programa. No es solamente de reconocerlo. Muchas veces venimos a un curso pensando que nosotros sabemos utilizar el programa porque hemos visto videos tutoriales que se encuentran en YouTube, pero al final nos damos cuenta que la parte técnica la dejamos atrás. ¿Y qué significa la parte técnica? Que usted pueda pronunciar de una forma correcta, por ejemplo, las partes de lo que corresponde al programa. ¿Para qué sirve cada una de las herramientas que se encuentran dentro de él? La forma de poderlos utilizar y lo mejor que ustedes los van a aprender paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo siempre, antes de darles la forma de cómo poderlo hacer, siempre voy a indicar la pestaña, el grupo y el comando que voy a utilizar para que ustedes eso se lo vayan memorizando. El día viernes les he compartido un PDF, que es muy importante que ustedes lo visualicen. Tal vez no se van a aprender todas las combinaciones que hay allí, pero tal vez las que más ustedes traten de utilizar en su vida laboral les va a ayudar mucho a poder trabajar con combinaciones de tecla. Acá ya les había comentado el día viernes, no solamente van a aprender una forma de poder realizar la acción, sino que si en el video tutorial que se encuentra en el aula virtual les enseñó el maestro de una forma, yo les voy a enseñar dos formas más. Siempre dentro de Excel hay de dos a tres formas y hasta cuatro formas diferentes de poder trabajar dentro de lo que es nuestra área de trabajo. Igualmente, voy a ir explicando la parte de la teoría siempre al inicio y después vamos a pasar a la parte práctica. Va a llegar un momento en que ustedes igualmente van a tener participación, por eso es importante que ustedes estén desde el inicio en lo que sería la clase. Además de eso, esta semana les voy a colocar una tarea que me van a entregar ya el día de mañana, que pasemos a esa clase, les voy a colocar un Excel en el cual ustedes me lo van a entregar a lo que es una cuenta de correo que les voy a dar. Quiero también comentarles que estos ejercicios que yo dejo por medio del grupo de WhatsApp, que ahí se los coloco, esto no es obligación y no les suma una nota, sino que para mí es importante poder conocer que ustedes están aprendiendo en cada una de las sesiones que tenemos acá. Y la manera que usted pueda, Excel, o que yo pueda saber que ustedes están comprendiendo, es que ustedes me proporcionen ejercicios que han realizado. Y de esa manera, pues, voy a construir y saber que lo estoy haciendo bien en la forma de cómo les explico. También quiero comentarles que, por favor, si usted tiene alguna duda, por más mínima que sea, usted hágala. Recuérdese que tiene tres medios de poderlo hacer. Puede levantar, en este caso, su mano. Puede hacerlo por medio, en este caso, del chat. Y también puede hacerlo por chat privado. Además de eso, puede hacerme la consulta activando su micrófono. Usted, en cualquier momento que usted tenga la consulta, puede activar su micrófono y decirme, y yo con gusto, pues yo voy a responder. Recuérdense que para esto son estos 60 minutos, para que ustedes puedan sacar dudas de la lectura que ustedes han tenido. Antes de pasar ya a la parte de la teoría, voy a pasar lista. Recuérdense que todos los días tenemos que pasar lista para ver si se encuentran acá en la clase. ¿Se encuentra Gilberto Antonio Álvarez? Recuérdense que pueden levantar su mano, pueden activar su micrófono o pueden, en este caso, contestarme por el chat. ¿Jennifer Reyes Carranza? ¿Ingrid Yvette Guzmán? ¿Sonia Paola Durán? Sí, que buenas noches, Buenas presente. noches, gracias. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares. Buenas noches, presente. Gracias. Ivania Natalie Jovel. Gracias, Ivania. Jenny Ivette Núñez.
Buenas noches, presente. Gracias, Jenny. Mauricio Rafael Rivera. Presente. Gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Presente. Gracias. Rafael Ernesto Avilés. Gerson Adonai, ahorita permítame. Fíjense acá, miren, les presento en este caso las partes y era una de las preguntas que teníamos el día viernes en nuestro foro. ¿Cuál sería la distribución que conforma cuando yo abro mi libro de Excel? Se recuerdan que iba pronunciando cada uno de los nombres que conforman las partes de nuestra área de trabajo, en este caso de nuestra cinta de opciones, y lo que corresponde a lo que es nuestra barra de título. Si ustedes ven acá, miren, hace referencia a la barra de acceso rápido. Tenemos barras, en este caso, de pestañas. Antes tenían otro nombre que, en el cual nosotros las identificamos, pero hoy en día el nombre correcto son pestañas. Tenemos lo que sería nuestra barra de título, tenemos lo que serían nuestros iconos, en el cual nos da las opciones de botón de minimizar, maximizar, o minimizar o restaurar y en este caso cerrar. Tenemos el nombre de celda, nuestra barra de fórmulas, nuestra área de trabajo, nuestras filas que están conformadas por números y nuestras columnas que están conformadas por letras. Tenemos en este caso cómo poder colocar una nueva hoja. Les mencionaba el día viernes que teníamos tres formas para poder realizar esa acción. Una de ellas es por medio del botón más. Otra, dando clic derecho, nueva hoja. Y tres, presionando la tecla F4. Para todos aquellos que trabajan con laptop, deben de tener una tecla llamada FN, en la cual presionamos FN para después activar en este caso la tecla de función F4. Tenemos lo que sería nuestra barra de vistas. En ella se incluyen las diferentes vistas que tenemos dentro de Excel y además de ella tenemos Zoom para poder minimizar y maximizar nuestra área de trabajo. Les mencionaba que dentro de lo que son nuestras cintas de opciones, nosotros tenemos grupos. En este caso, dentro de los grupos están los comandos y dentro de nuestros comandos están los indicadores de diálogo que entre esta semana pues vamos a estar trabajando con ellos. Permítanme que acá. A Ingrid, ahorita, con gusto, permítame, solo la voy a buscar acá. Ingrid, acá está. Gracias, Ingrid. Muy bien. Entonces, hablando de cada una de las partes, también veíamos que cuando nosotros hablamos, en este caso, de filas, decía que nosotros tenemos 1.048.576 filas. Y cuando hablamos de columna, tenemos 16.384 columnas, donde la última columna que vamos a visualizar sería la XFD. Para poder realizar esta acción, les mencionaba que nosotros podemos presionar la tecla Control y tecla de cursora hacia abajo y automáticamente se desplaza para lo que sería la última fila. Si yo presiono Control y tecla de cursora hacia la derecha, me desplaza en este caso a lo que es la última columna, que sería la XFD, que es la combinación final de lo que serían las letras o de nuestra columna. Dentro de lo que hablamos en este caso de Excel, miren, nosotros tenemos una acción bastante importante, que es la desactivación de pantalla de bienvenida.
desde las versiones 2013 para acá, nosotros tenemos una pantalla de bienvenida. ¿Qué hace la pantalla de bienvenida? Ella nos ofrece una vista para que nosotros podamos visualizar todos aquellos libros que nosotros hemos abierto anteriormente, poder obtener un libro en blanco o poder utilizar todas las plantillas que se encuentran dentro de Excel. Para poder realizar esa acción, nosotros cuando abrimos nuestro libro, automáticamente aparece en este caso lo que sería esa pantalla de bienvenida. Nosotros podemos activarla y también podemos en este caso desactivarla. En ella, nosotros podemos realizar la acción que aparecía en las versiones de 2010 o en este caso versión 97-2003, donde automáticamente al abrir el programa, ya sea desde inicio o desde buscar, nosotros teníamos el acceso directo a lo que era un libro en blanco. Estando dentro del libro, nosotros teníamos la acción para poder ir a buscar cualquiera de las plantillas que se encuentran dentro de Excel. Pero ¿cómo realizo en este caso esta acción? Voy a compartirles en este caso lo que sería mi libro. Solo déjenme acá. Me dicen por favor si ya lo pueden visualizar. Sí, se ve Sí. bien. Muy amable. Muy bien, miren, si yo me voy a la opción en este caso de nuevo, esta sería la forma en la cual Excel me muestra automáticamente cuando yo quiero lo que sería un libro en blanco. Pero ¿cómo hago para poder desactivar lo que sería la pantalla de bienvenida? Quiero que vean, por favor, en este momento voy a cerrar en su totalidad lo que sería mi libro. Permítanme que voy a nuevamente a compartirles acá para que puedan visualizar pantalla completa. Ahora sí. Muy bien. Entonces, yo voy a abrir un nuevo libro, miren, y era lo que yo les mencionaba acá. Esta sería la pantalla de bienvenida que nos da. Si, por ejemplo, yo no quiero que me aparezca la pantalla de bienvenida, porque yo vengo trabajando con versiones anteriores y yo quiero que automáticamente aparezca el libro en blanco como aparecía en versiones anteriores, yo tengo que irme a la barra de acceso rápido, irme a la opción de más comandos y en este caso en la opción de general, yo me voy hacia abajo y entonces yo tengo acá, miren, en opciones de inicio. El chequecito mostrar la pantalla inicio cuando se inicie esta aplicación. Si yo llegara a quitar el chequecito y doy a aceptar, miren, voy a cerrar mi libro de Excel y nuevamente voy a dar un nuevo libro y quiero que vean que automáticamente me ha abierto un libro en blanco. Nuevamente, miren, me voy, esta sería la segunda forma que yo puedo hacer esta acción, archivo, me voy a opciones, de una sola vez me aparece en general, entonces me voy hacia abajo, opciones de inicio, vuelvo a colocar el chequecito, le doy a aceptar, cierro mi libro, nuevamente lo vuelvo a abrir y quiero que visualicen que vuelve nuevamente a aparecer la pantalla de bienvenida. Usted tiene dos formas para poder en este caso trabajar. Ya sea que esta le ayude a poder visualizar todos aquellos libros que usted frecuentemente en este caso abre en su ordenador, ya sea que usted quiera irse a plantilla de Excel, donde acá Excel nos muestra muchas plantillas, las cuales podemos utilizar, o la opción de libro en blanco, en el cual nos muestra en este caso lo que sería esta pantalla. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Todo bien. Muy Todo bien, bien, para todo los bien. demás, gracias. Nuevamente vuelvo a compartirles mi presentación. Permítanme que no lo encuentro acá. Gracias. Gracias por los que están comentando en el chat. Muy bien, vuelvo a compartirles entonces acá mi presentación. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra área de trabajo dentro de Excel,
Quiero comentarles que la barra de acceso rápido es de suma importancia, así como la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos colocar aquellos comandos que frecuentemente nosotros utilizamos dentro de Excel. ¿Y qué pasa cuando yo no encuentro ese comando? Usted puede conocer el entorno de Excel, pero a veces hay pestañas en donde se encuentran comandos que frecuentemente utilizamos. Yo acá les he colocado un ejemplo. Miren, yo tengo guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa, impresión, imprimir y captura de pantalla. Entonces, esos serían los comandos que cualquier usuario que utilice Excel debería de tener. ¿Por qué? Porque la opción de guardar me ayuda a que automáticamente, antes de irme a archivo y darle clic en guardar, este comando automáticamente me guarda. Recuérdense que él hace doble función. Cuando mi libro lo abro por primera vez y yo le doy la opción de guardar, entonces me genera una ventana para poderlo guardar en mi ordenador. Pero si mi libro ya está guardado, yo solamente he realizado cambios dentro de cualquier hoja, este botón me ayuda a que yo pueda automáticamente darle clic y se guarden todos los cambios que yo he generado dentro del libro. También tengo la opción de deshacer y rehacer, que es la misma que yo le dé control Z o que le dé control Y. Control Z deshace, control Y rehace. Entonces, es la misma acción que yo lo haga con mi teclado a que yo lo haga en este caso con lo que sería los botones o los comandos deshacer y rehacer. Tengo nuevo, quiero abrir un libro nuevo, entonces acá automáticamente al darle clic al comando me abre un nuevo libro. Tengo la opción de abrir, es cuando yo ya tengo libros guardados en mi ordenador y entonces de esta manera Excel me abre una ventana para que yo vaya a buscarlo. Vista previa de impresión e imprimir me ayuda a que yo tenga una vista previa, como lo dice el comando, para que yo pueda visualizar cuál sería la forma en la cual yo voy a imprimir. Pueda suceder que cuando yo accedo a esta opción, yo tenga mi página horizontal y la necesite en este caso vertical. Este comando me ayuda a poder realizar todos los cambios. Si, por ejemplo, yo tengo dos impresoras conectadas a mi ordenador, entonces igualmente puedo acceder a la impresora que necesito imprimir. Y por último, miren, vamos a agregar adicionales, que en este caso sería captura de pantalla. Para los primeros comandos que les acabo de decir, estos comandos se encuentran automáticamente en una ventana emergente. Quiero mencionarles que cuando yo doy un clic izquierdo, hace acción dentro del área de trabajo o en este caso si yo quiero agregar para lo que es nuestra barra de acceso rápido comandos. Pero si yo doy un clic derecho, me abre ventanas emergentes. En mi ordenador, en mi computadora, en mi escritorio, yo doy un clic derecho y lo que hace es abrirme ventanas emergentes. Igualmente acá, esta ventana emergente que se abre me ayuda a que estos comandos o estos primeros que les acabo de decir, menos el último, yo automáticamente pueda acceder a ellos o colocarlos en la barra de acceso rápido. Pero hay comandos que no se encuentran ubicados ahí. Y entonces yo tengo dos formas de poder mandar a traer esos comandos e irlos colocando dentro de mi barra de acceso rápido. También quiero decirles que dentro de lo que es nuestra área de trabajo para las acciones que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, miren, nosotros dentro de o lo que es nuestro mouse, nosotros tenemos diferentes acciones. Pero antes de pasar a las acciones que tengo o que puedo crear dentro de lo que serían mi mouse, voy a compartirles nuevamente mi libro de Excel. Y vamos a trabajar ahorita la barra de acceso rápido para que vayamos trabajando las opciones paso a paso. Ah, muy bien, Tony. Con la consulta que usted hace, recuérdese que él va a ubicarlo automáticamente en documentos.
que sería la opción que va a aparecerle cuando usted le da la opción de guardar. Pero usted también puede, en la parte de la ventana que nos abre, y voy a hacerle acá un ejemplo, si yo le doy a este libro de Excel, guardar como, si ustedes ven para la versión que yo tengo, me aparecen diferentes ubicaciones. Por ejemplo, yo tengo habilitado OneDrive desde una cuenta de correo institucional que tengo para que igualmente ahí pueda guardarlo. También tengo en este caso lo que sería mi PC y puedo agregar otras alternativas. Para mi caso, porque estoy trabajando con Office 365, me da estas opciones. A ustedes puede darle las opciones, por ejemplo, de escritorio o mi PC solamente. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar acá a examinar, miren. Y si usted ve, acá es lo que le mencionaba, automáticamente me direcciona a documentos. Dentro de una computadora, la forma que la mayoría de usuarios accede a guardar es por medio de documentos. Por ejemplo, yo borro esa acción porque a mí me gusta guardar en escritorio. Entonces, cada vez que yo voy a guardar un libro, automáticamente voy a direccionarme en la parte izquierda donde están todos los accesos a mi computadora y en este caso yo le voy a decir que lo quiero en escritorio. Entonces, busco una ubicación. Para las unidades que usted me está diciendo, C o D, en este caso, si usted llega a colocar C, recuérdese que la unidad C es solamente para lo que sería, ¿cómo le explico? ¿Cuál sería la palabra correcta? Para lo que sería la información que se tiene guardada del sistema operativo. Entonces ahí debe de ubicarlo. Por ejemplo, mire, si yo le doy este equipo, y le doy en este caso unidad C, que es la que yo tengo, no me va a habilitar un guardado acá, porque este es el acceso a todo lo que tiene que ver con el programa del sistema operativo. Pero va a variar en la letra, porque en mi caso, mire, yo tengo otra unidad, pero esa tiene B, o en este caso V. Entonces, la unidad va a variar según la letra que usted le haya colocado. Ya estando en otra unidad, entonces acá sí usted puede decir si quiere crear, por ejemplo, una nueva carpeta para guardarlo o lo guarda automáticamente acá en lo que sería en lo que nos aparece. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta guardar mucho en mi escritorio porque de acá depende pues toda la información que yo estoy buscando. Entonces, como sugerencia, yo siempre coloco la opción de escritorio. Pero de lo contrario, le va a aparecer la opción siempre entero. No sé si eso contesta a su consulta. Muy bien, me responde entonces sí, ha quedado claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces, déjenme que no les he compartido el libro. Creo que lo tengo. Nuevamente. Ese me salvo. Pues sí. Muy bien, continúo acá, solo déjenme compartir el libro correcto. Fíjense. Muy bien, entonces vamos para la parte de lo que sería la barra de acceso rápido. Dentro de mi barra de acceso rápido, cuando yo abro por primera vez mi libro de Excel, por defecto me va a aparecer en este caso lo que sería el comando guardar. Es el único que nos va a aparecer. Puede suceder que les aparezca deshacer, rehacer. Pero de lo contrario, para esta nueva versión que en este caso tenemos, nos aparece solamente guardar. Para versión 2013, 2016 o 2019, aparece en este caso guardar, deshacer, rehacer. Pero ¿cómo hago para ir colocando los comandos que les acabo de mencionar, que deben de estar en la barra de acceso rápido? Cuando trabajamos la barra de acceso rápido, quiero mencionarles que al final se encuentra un botón en el cual es una flecha interactiva hacia abajo que me despliega lo que les acabo de comentar, que en este caso, mire, me abre este cuadro emergente. En este cuadro, acá se encuentran como los comandos que para Excel considera que nosotros más utilizamos. Entonces, yo acá voy a colocarlo en orden, deshacer,
Voy a colocar rehacer. Vean que automáticamente se coloca el chequecito. Voy a darle nuevamente y voy a darle la opción de nuevo. Le voy a dar abrir. Le voy a dar en este caso vista previa de impresión e imprimir. Y en este caso, miren, ya tengo estos comandos que les mencionaba anteriormente en mi presentación. Guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir y vista previa de impresión e imprimir. ¿Qué pasa cuando necesito un comando y ya no se encuentra en esta ventana emergente? Yo tengo dos formas diferentes de poder acceder a los comandos. Primera, me voy a la opción de más comandos, me abre esta ventana que están visualizando y si ustedes ven, automáticamente me coloca en la opción de barra de herramientas de acceso rápido, que es donde me encuentro. Si yo necesito visualizar todos los comandos que se encuentran dentro, yo debo de irme a la opción de comandos y darle todos los comandos. En este momento está cargando todos los comandos y vean por favor que mi barra de desplazamiento ha aumentado, porque ahora sí tengo en un orden alfabético todos los comandos que se encuentran dentro de Excel. Si por ejemplo, miren, yo quisiera un comando que quiero captura de pantalla. Entonces, yo debo de irme en orden. En este caso, ir a buscar CA. Acá ya me fui muy abajo. Tengo que ir a buscar captura de pantalla para que, en este caso, yo pueda incluirlo dentro de lo que sería mi barra de acceso rápido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, hay una opción de agregar y una opción de quitar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar acá estos comandos que ya tengo y puedo darle la opción de quitar. O puedo, en este caso, miren, seleccionar, bueno, acá voy a quitar este porque no lo quiero. O puedo, en este caso, ir a buscar el comando que quiero, que sería captura. Y si ustedes ven, automáticamente puedo agregar. Pero si ustedes se están dando cuenta, para poder ubicar un comando, tengo que abrir la ventana de opciones. Tengo que darle la opción todos los comandos. Tengo que ir a buscar en orden alfabético. Ya llevo cuatro pasos. Y acá incluir. Y después de incluirlo, irle a dar a aceptar. Y en este caso ya va a aparecer acá. Entonces serían cinco opciones que yo tengo para poder en este caso colocar. Permítanme un momento. Muy bien, entonces esta sería la forma en la cual es una de las formas en las cuales podemos incluir, pero yo les traigo una segunda forma que yo considero que es más fácil. Lo importante es poder reconocer a dónde se encuentra ese comando que nosotros más utilizamos dentro de nuestras pestañas, dentro de nuestros grupos o de nuestra cinta de opciones. Y en este caso, captura de pantalla se encuentra en la pestaña de insertar. Me voy a la opción, en este caso, de ilustraciones. Y dentro del grupo de ilustraciones tengo captura de pantalla. ¿Cómo hago para poder colocar este comando dentro de mi barra de acceso rápido? Yo le doy clic derecho y en este recuadro emergente que me aparece, vean que tengo tres opciones. Y en una de ellas yo le voy a dar, miren, agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Vean qué rápido yo puedo tener ya mi comando acá. Por ejemplo, estando en este grupo. Igualmente en la pestaña de insertar me voy para el grupo de gráficos y por ejemplo, yo utilizo mucho los gráficos de columna. Entonces, para no estar viniendo a la pestaña de insertar e ir a buscar lo que es el gráfico, nuevamente miren clic derecho y le doy agregar a la barra de acceso rápido. Y si ustedes ven, se van incluyendo acá en lo que sería nuestra barra de acceso rápido todos aquellos comandos que usted frecuentemente utilice dentro de Excel. Por ejemplo, yo utilizo macros dentro de Excel y los utilizo siempre. Ah, entonces yo me tengo que ir para la pestaña, en este caso de vista,
Busco en este caso macro y yo debo de colocar eso en la barra de acceso rápido y automáticamente lo voy a tener acá. Si por ejemplo usted viene y decide ya no tener uno de los comandos que se encuentran acá o que usted ha incluido para poderlo quitar, usted debe de darle clic derecho al comando dentro de la barra de acceso rápido y si ustedes ven, miren, el programa es muy amistoso. ¿Y por qué les llamo, me refiero a esta palabra? Porque nos indica exactamente qué es la acción que queremos hacer. Y en este caso, yo lo que quiero es eliminarlo de la barra de acceso rápido. Con dar la opción de eliminar no quiere decir que lo estoy eliminando del programa, sino que lo estoy eliminando de las opciones que tengo en mi barra de acceso rápido. También quiero mencionarles que nosotros tenemos acá, miren, lo que sería nuestra cinta de opciones. Y voy a realizar primero esta acción para también mostrarles otra forma de poder colocar la barra de acceso rápido. Pero necesito primero que me comprendan esto. Cuando yo trabajo mi cinta de opciones yo puedo minimizarla. ¿Cómo realizo esta acción para minimizar mi cinta de opciones? A cualquiera de las pestañas o fichas, creo que se me había olvidado la palabra, fichas era el otro nombre que incluía en versiones anteriores o el nombre correcto, pero hoy en día se llaman en este caso pestañas. Entonces, yo le doy doble clic y si ustedes ven a cualquiera de las pestañas al darle doble clic, me oculta la barra, o perdón, la cinta de opciones. ¿Cómo hago para poderla nuevamente visualizar? Tengo que darle doble clic y nuevamente vuelve a visualizarse. Esta es una forma de poderlo hacer. La segunda forma es que yo lo haga con combinaciones de teclas. ¿Cuál es la combinación de tecla? Para un teclado normal es control F1. Vean, miren, acá está mi puntero. Yo presiono control F1, vean que no estoy moviendo en ningún momento mi puntero. Control F1 para poder contraer lo que sería mi barra de acceso rápido o que se visualice. Control F1. Recuérdense que si está trabajando con laptop, las teclas de función debe de presionar control, FN y F1 para que realice la acción. Entonces ahora, la sería la segunda forma. Y una tercera forma es que en mi barra de título, en la parte en este caso derecha, donde les mencionaba que teníamos en este caso los botones de minimizar, maximizar o cerrar, yo también tengo lo que sería un icono, en el cual este me ayuda a poder ocultar en este caso y solo mostrar mis pestañas, que es la misma acción que yo hago con control F1 o la acción que hago dando doble clic a cualquiera de las pestañas. Y también, vean por favor, miren, todavía se sigue visualizando mi barra de título, mi barra de acceso rápido y los botones en los cuales yo puedo minimizar o maximizar o cerrar. Pero este botón también me ayuda a ocultar automáticamente todo. Fíjense, por favor, que ya en la parte superior ya no aparece la barra de acceso rápido ni la barra de título. ¿Por qué? Porque yo tengo en este caso un botón secundario que me ayuda a ocultar. ¿Y para qué hace eso Excel? Para que yo tenga más vista en mi área de trabajo. Si ustedes ven que si yo coloco mi puntero en la parte superior, aparece la barra de título limpia. Yo puedo dar un clic y automáticamente a realizar una acción, yo puedo darle, por ejemplo, le voy a dar un color amarillo acá, vuelvo nuevamente a seleccionar mi área de trabajo dando un clic a cualquier celda y vuelve nuevamente a ocultarse. ¿Cómo hago para que se vuelva a visualizar? No lo puedo dar en este caso, miren, doble clic, porque esa acción ni tampoco control F1 porque no me va a determinar para visualizarlo nuevamente, sino que tengo que irme nuevamente al botón, darle mostrar pestañas y comandos y vean que nuevamente se vuelve a visualizar en completo mi barra de título, mi barra de acceso rápido
Y en este caso, lo que sería mi cinta de opciones, donde dentro de ella están mis grupos, mis comandos, importante, mis indicadores de diálogo. Ahora bien, miren, voy a revisar la acción que les quería mencionar. Mi barra de acceso rápido tiene dos formas de posición: parte superior o encima de la cinta de opciones, o puedo darle clic en este caso para que me incluya en mostrar debajo de la cinta de opciones. Siempre me dicen, Vanessa, yo no encuentro la barra de acceso rápido y ahí tenía comando. Y es porque la situaron por error o al darle un clic en una opción que no tenían que darle en la parte de este caso inferior de lo que es la cinta de opciones. Ahora bien, miren, si yo en este caso oculto el área, en este caso, de lo que corresponde a mi cinta de opciones, quiero que visualicen que siempre se va a visualizar mi barra de acceso rápido en la parte inferior. Recuérdense que ella en este momento se encuentra en la parte de abajo de mi cinta de opciones. Ahora bien, miren, si yo teniéndola en la parte de abajo, me voy nuevamente a este botón y le doy a ocultar automáticamente, no se muestra. Vean, por favor, no se está mostrando, pero a la vez, cuando yo doy un clic acá, tampoco se muestra. Tampoco, y ustedes pueden visualizar que antes sí se aparecía en la parte superior, pero ahorita no se muestra, porque en esta opción, miren, nosotros no tenemos acá lo que sería la cinta de opciones. Y si ustedes visualizan en este caso, la barra de fórmulas tampoco nos se muestra cuando yo tengo acá minimizado todo el entorno de la barra de títulos y lo que serían las distintas opciones. Entonces siempre me dicen, Vanessa, visualiza y no hay nada. Pero sí, no se va a visualizar porque cuando nosotros tenemos la opción en la parte inferior o abajo de nuestra cinta de opciones, de esta forma no van a ver la barra de acceso rápido. Nuevamente voy a dar acá clic, voy a darle mostrar, y entonces ahora nuevamente vuelve a aparecer acá, miren. Voy a darle nuevamente clic acá, le voy a dar mostrar encima de la cinta de opciones. En este caso se vuelve a aparecer a lo que sería nuestra barra de título para poder mostrar cada uno de los comandos que hemos incluido acá. ¿Tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar? Me dicen, por favor, con gusto. ¿O ha quedado todo claro? Inge, disculpe, una consulta. Estuve haciendo ese Dígame. ejercicio que usted estaba explicando al principio. Cuando me voy directamente a insertar, pero fíjese que no me da la opción de agregar, sino que me aparece en blanco, como que no pudiera agregarla directamente. ¿Por qué sería eso? No puede agregar más comandos a la barra de acceso Así es. rápido. Ajá, exacto. Digamos, así como usted dice, ¿verdad? Esa era la segunda opción, que me voy a la opción insertar y donde dice es agregar, ¿verdad? Al acceso rápido, pero no Sí. me da la opción. Recuérdese que si, por ejemplo, yo voy a agregar cualquiera de los comandos que se encuentran acá, voy a agregar el comando color de fuente, yo me posiciono el comando y doy clic derecho. No es clic izquierdo, sino que doy clic derecho, porque clic izquierdo hace la acción. Y si usted me mire, doy clic derecho y automáticamente me abre la ventana emergente y acá ya aparece la opción de agregar a la barra de acceso rápido. ¿Me dice si le funcionó? Debe de darle clic derecho sobre No, el no, comando. no. Es correcto, cabal. Sobre el comando estoy colocando el Correcto. clic derecho, pero no me da la opción, o sea, me aparece en blanco, no, no, como que no pudiese agregarlo. Qué extraño que no le aparezca. Me gustaría que hiciera una captura de pantalla de esa acción que está haciendo y me la pueda mandar por el grupo de WhatsApp. Cuando no aparece, por ejemplo, mire, yo voy a hacer una opción acá. Nosotros tenemos proteger nuestro libro.
Y cuando nosotros, por ejemplo, protegemos nuestra hoja de cálculo, lo déjenme colocar nuevamente la contraseña. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, contraseñas en ellos, aparece de esta forma, no visible. Entonces, mire, aunque yo le dé acá clic derecho, me va a aparecer la opción acá, en mi caso me está apareciendo porque no protegí el libro, pero si no, me va a aparecer acá en blanco porque no puedo realizar ninguna acción dentro de lo que sería el comando. Entonces, aunque se encuentre acá, no puedo realizar ninguna acción de ella. Puede suceder que eso no esté pasando con lo que sería su libro. Pero sí tendría que darle la opción cuando le damos, en este caso, clic derecho sobre cada uno, en este caso, de los comandos. Desde la versión 2010 para acá, cualquiera de los comandos que usted quiera colocar en la barra de acceso rápido, vea, solamente damos clic derecho sobre él y tenemos la opción, en este caso, de poderlos agregar a cada uno de los comandos que nosotros más requerimos. No, Tony, porque ella no habla en sí de un comando, sino que no puede realizar la acción al darle clic derecho sobre el comando porque aparece el recuadro en blanco. Eso le aparece a ella. Eso es lo que le he entendido. No es que no tenga ese comando, sino que al realizar la acción y darle clic derecho sobre él, no le aparece para poder agregar a la barra de acceso. Eso es lo que ella no puede realizar, que sería otra forma que les acabo de explicar. Sí varían en este caso los comandos con cada una de la versión, aunque no es mucho, pero sí, para cualquier versión de 2010 para acá, nosotros podemos agregarlos en la barra de acceso rápido. No sé si hay alguna otra consulta. Muy bien, entonces quiero que visualicen por favor acá, quiero que se den cuenta que ahora nuevamente acabo de realizar la opción de poder ocultar lo que es mi barra de título y mi barra de acceso rápido. En este caso, mi cinta de opciones no aparece, pero ahora que se encuentra en la parte superior, ya sea arriba de la cinta de opciones, al darle un clic acá, quiero que visualicen que sí está. Mira. De esta forma sí va a aparecer. Tomen en cuenta esto, aunque ustedes lo puedan ver, de repente sus compañeros les van a preguntar por una opción que en este caso hicieron de ocultar automáticamente todo por tener más vista en el área de trabajo y entonces si la tienen en la parte inferior no se va a poder visualizar. Debe estar en la parte superior cuando están tomando en este caso la activación de esta acción para que puedan visualizarla siempre. Nuevamente voy a darle mostrar todo para que se visualice nuevamente lo que sería nuestra cinta de opciones. Les mencionaba acá y como les decía en la teoría, nosotros tenemos 1.048.576 filas. Les mencionaba que al darle un control más clic, en este caso, perdón, control más flecha cursora hacia abajo, automáticamente ustedes están viendo la última fila. Si yo presiono control y flecha cursora hacia la derecha, les mencionaba que la última combinación que vamos a encontrar de letras es la XFD. Entonces, si ustedes ven, nos podemos situar en la última fila y nos podemos situar en la última columna. Para volver a regresar, volvemos a presionar control, flecha cursora, lo contrario, hacia la izquierda y flecha cursora en este caso hacia arriba, para que nos muestre nuevamente lo que sería la primera columna y lo que corresponde a la primera fila. Muy bien, miren, entonces ahora bien, cuando nosotros trabajamos nuestra área de trabajo, ya se dieron cuenta ustedes que tenemos la forma de poder irnos a la última fila o podernos ir a la última columna. También tenemos opciones de selección. Y nuevamente quiero explicarles que tenemos tres formas diferentes para poder seleccionar. En este caso, dice la teoría que un rango es la selección múltiple
de lo que serían celdas de entre lo que es filas y columnas. Entonces, ¿cómo hago para poder seleccionar todas mis filas y todas mis columnas? Llegar hasta la 1.048.576 y llegar a la última combinación XFD. Yo puedo hacerlo de tres formas diferentes. Uno, puedo mantener control shift cursora hacia abajo y cursora hacia la derecha. Y acá yo tengo seleccionado todo, toda mi área de trabajo. Primera. Segunda, yo puedo irme entre la intersección de la columna A y la fila 1. Acá aparece en este caso un cuadro en el cual esto es como una opción de botón que al darle un clic automáticamente también hace la acción de selección de todo. Entonces, si yo presiono Control Shift, cursora hacia abajo y cursora hacia la derecha, yo puedo seleccionar todo. Si yo presiono un clic acá entre la intersección de la columna A y la fila 1, yo igualmente puedo seleccionar todo. Pero también una tercera forma para poder seleccionar todo es la combinación de teclas Control, Shift y barra espaciadora. De mi parte, cuando yo voy a mandar, y esto ya lo vamos a ver ahora en la semana, creo que el día de mañana o miércoles lo vamos a estar viendo. Cuando yo quiero llevarme una información completa de mi hoja de trabajo para una nueva hoja, yo siempre sugiero que seleccionen todo, porque de esa manera yo me llevo exactamente el tamaño que le he dado, el ancho que le he dado a la columna, el alto que le he dado a la fila y puedo en este caso pasar exactamente la información para una nueva hoja. Entonces, esta sería, miren, tres formas de selección. Control, Shift y barra espaciadora automáticamente me lleva a lo que sería la selección de toda la celda. Ahora bien, ¿por qué siempre queda una celda activa? Y se le llama celda activa porque si ustedes ven, cuando yo hago la selección, siempre va Excel a trabajar de izquierda a derecha. Cuando yo hago la selección, donde yo me encuentre posicionada, así es como Excel va en este caso a seleccionar. Si, por ejemplo, miren, yo quisiera seleccionar un rango, dese en cuenta que la acción de celda activa me la da en la celda A1, porque yo inicié desde A1 hasta E15. ¿Qué pasa si yo lo hago de abajo hacia arriba? La celda activa en este caso, y si ustedes pueden visualizar el cuadro de nombre, me está indicando que mi celda activa es E15. Estas acciones suceden dentro de Excel porque en ellas nos ayudan algo que necesito que ustedes comprendan y entiendan. Dentro de Excel, nosotros tenemos diferentes manipulaciones dentro de lo que sería nuestro mouse. Y es por eso, miren, que quiero pasar acá a la presentación, que era lo que les quería explicar, que dentro de ella nosotros tenemos diferentes tipos de selección. Si, por ejemplo, miren, yo quiero seleccionar lo que sería una celda, dice que dando un clic sobre ella, automáticamente yo puedo hacer la acción de selección. Dice que si quiero seleccionar un rango, yo debo de mantener en este caso clic izquierdo presionado para poder seleccionar el rango que requiero. Puedo trabajar la acción de celdas no adyacentes, que mañana vamos a realizar ese ejercicio en el cual puedo crear sobre la celda acciones en las cuales puedo ir dejando columna de por medio, celdas de por medio, filas de por medio o en este caso lo que sería intermitente de 2 a 3 filas de por medio. Ahí según como usted quiera trabajar. Y es importante esa palabra, no la olvide, celdas no adyacentes es una palabra que recurrentemente se utiliza mucho en Excel, en la parte técnica. Yo jamás le voy a decir a un usuario de Excel, mire, selecciónenme este. No, yo le voy a decir, trabaje en celdas no adyacentes seleccionando esto. Y automáticamente una persona que sabe de Excel debe de entenderme esa palabra.
Entonces ustedes el día de mañana, con los ejercicios que les traigo, van a comprender cómo trabajar en este caso celdas no adyacentes dentro de Excel. Pero además de poderlo trabajar con el mouse, nosotros podemos trabajar también con lo que sería nuestro teclado y podemos realizar muchas combinaciones para poder realizar acciones dentro de él. Y una de ellas es que me voy a ir nuevamente a compartirles mi libro de Excel, es que dentro del área que me queda activo, yo puedo colocar un nombre. Por ejemplo, voy a colocar mi primer nombre. Y fíjense, por favor, la acción que voy a hacer en este momento. Porque tengo una celda activa, automáticamente puedo digitar. ¿Cómo incluyo eso? Lo incluyo cuando hago una selección o tengo una celda en la cual, miren, cruz blanca, me dice selección. Selección de una celda o selección de un rango. Si, por ejemplo, miren, yo tengo intermitente mi puntero, quiere decir que yo acá puedo corregir, ya sea eliminando, colocando una tilde o colocando un texto adicional. A esto se le llama acción de escritura. Si yo tengo cruz bidireccional, miren, voy a colocar acá nuevamente mi nombre. Cruz bidireccional me ayuda a movimiento. O sea que yo puedo mover, en este caso, el texto a otra celda. Y cruz negrita me ayuda a crear, en este caso, lo que sería un copiado del texto que tengo. Igualmente puedo volver bidireccional y puedo crear movimiento del texto que yo tengo acá. Estas acciones que estoy haciendo, si usted está iniciando en Excel desde cero, tal vez tengo acá unos que ya utilizan Excel, pero esto es importante que usted lo tome en cuenta como ejercicio, porque cada una de las cruces que aparecen acá, ya sea bidireccional, ya sea cruz blanca o cruz, en este caso negrita, me ayudan a realizar tres acciones diferentes dentro de Excel. Poco a poco, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo la forma de poderlo, en este caso, trabajar. No sé si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar. Si no es así, voy a pasar a compartirles nuevamente lo que sería nuestra sección 1 y que podamos trabajar el foro. Sé que nos quedan ahorita 4 minutos, pero veo que ya hay acá algunos que ya contestaron. La pregunta de este día decía de esta manera: ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Esa es la pregunta que ustedes deben de contestar. Recuérdense que deben de darle clic en la opción donde aparece en este caso ya la pregunta. Ahí les aparece la opción de responder. Entonces ustedes deben de responder sobre la pregunta ya dada acá. Entonces la pregunta dice así: ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido en Excel? Quiero que por favor los que puedan ingresar al aula virtual lo hagan en este momento y puedan empezar a contestar. Yo en este momento les doy su respuesta. Vamos a ver acá lo que me han comentado. Xiomara. Ah, ok, gracias, gracias, Xiomara. Sonia. Excelente, gracias, Sonia. Muy buena respuesta. Debemos de ingresar, Tony, al aula virtual. Dentro del aula virtual se van a encontrar estos iconos en los cuales nosotros nos encontramos ahorita en el foro de discusión pregunta clase 1-2. Ahí usted va a visualizar foro de discusión pregunta clase 1 y 2. Y es ahí donde se encuentra la pregunta de este día. Todos los días al finalizar la clase vamos a estar en los foros
que se encuentran en el aula virtual. Yo unos 5 minutos antes les voy a colocar el foro para que ya después podamos en este caso ir respondiendo. La pregunta de ese día dice, ¿para qué nos ayuda la barra de acceso rápido? Con gusto les voy a colocar en este caso el enlace en el chat. Si quieren ingresar automáticamente, solo deben de colocar sus credenciales y los va a llevar para esta opción. Quiero dejar de compartir en este momento y preguntar si ya se encuentra acá Gilberto Antonio, Jennifer Madaí Reyes, Erika Stephanie Cabrera, Félix Antonio Palma, Rafael Ernesto Avilés. No, no se encuentra. Muy bien. Yo creo que Erika sí está porque estoy viendo la foto de ella que está activa. Permítame, Erika. Aparece como Stephanie Funes, si no me equivoco. Pero no me Sí, pone. presente, Lee. Vaya, permítanme. Entonces sería Erika, ¿verdad? Debe de Sí, correcto. colocar, por favor, Erika, su nombre para que así se tome en cuenta, porque los de inglés corporativo al revisar van a ver que no se encontraba. Entonces ahí debe de colocar su nombre. Okay, perfecto. Ahorita lo cambio, Lee. Muy bien, bueno, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Sigan participando, que yo sigo acá contestándoles a cada uno de ustedes. Feliz noche para todos. Gracias, ingeniero. Buenas Gracias, noches. buenas noches.